Ole, qué guay. Es que ñomi, sabes muy bueno. Positivo ahorita. Bueno, hoy os vais, chicos, ¿eh? Sí. Un placer haberos tenido por aquí. ¡Qué bien se han portado! ¡Qué bien se han portado! ¡Han hecho hasta la cama! ¡Han hecho hasta la cama! Yo, bien por una parte, porque me voy a casa y tal, pero por otra me da penita dejarle. Sí, vamos, es que no saben ellos vivir aquí sin... No, la verdad sin nosotros. No saben ni nada. Y... Le he dicho yo a Pepi que me lo llevo a Madrid y me ha dicho que no, que me venga ya a Málaga, que tengo casa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a Málaga, pero bueno, te lo debería explicar mejor ellos, que son de aquí. Hola. Entonces el plan de hoy es ese. Vamos al centro de Málaga, vamos a estar ahí, vamos a comer ahí, en un sitio típico, que será un... ¿Burger? Un tipo... Y luego cogemos el sobre las 6:30, ya cogeremos el tren, que nos vamos a las 7:05. A las 7:05 sale, pero siempre tenemos que entrar antes con las maletas, organizar. Y es complicado porque... uy, qué dedo, cariño. Lo bueno de ser tan tarde es que, por una parte, vamos a aprovechar el día y por otra es que vamos a llegar tardísimo. Sí, porque a casa tenemos pensado como que vamos a llegar sobre las 12. 11:30, 12, sí. Si se mueve la cámara, Martina, que está trepando por mi brazo. Sobre las 12 o así. Sí. Martí, ¿quieres ir a Madrid? ¡Qué guay estar en el canal de los cuchifletillos! Tío, de verdad, me siento. Yo quiero un muñequillo también. ¿Sí? Por el final la barba puede comer del mío. De verdad, puedo usarlo. Un muñequillo. Está muy chulo. Pues, bueno, tiene un muñequito de cada uno. Sí. Nada, cuchifletillos, estamos aquí en Málaga, dentro, sí, en Calle Larios, que vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver las tiendas. Mira, qué chulo, esto era lo de Navidad. Pero me han dicho que la han aprovechado mucho, sí, para carnaval. Antifaz, esto. Sí. Eso para carnaval, y como dicho. Para carnaval. Mucho para carnaval, ¿no? Sí. Como he dicho, para otra vez, para Navidad, o yo qué sé. Y me da mucha penita. Ay, porque, bueno, y a Pepi también la voy a dejar. Nos lo hemos pasado súper guay en la fiesta de pijama. La metemos en el grupillo. Sí, es más mona, tu madre. Más maja. Y nada. Sí, es verdad, sí. Son más buena gente que nada. Son como los veis en los vídeos. No, no. Igual, o mejor. Tenemos que hacer otra quedada, pero en Madrid. Sí. La próxima. Aunque estamos a ver si planeamos ahí por ahí un viajecillo. Ay, guay, sí, guay, chulo. Muy chulo, ¿verdad? Tenemos que planear un viajecito chulo. Ah, sí, sí. Venga, a Nueva York ya está decidido. Ahí, de austeros, de así. Un viaje así normalito. Pero cuando niños sean grandes. ¿Y a Disney World? ¿Eh? A Disneyland. A Orlando. Que allí hacen un tomate. ¡Buah! No he probado, tío. No, es que no me gusta el aceite de oliva. Estás haciendo publicidad. Pues nada, pues eso. Ojalá podamos planear un viajecillo guay, ¿verdad? Todos en familia. Hombre. A Disney estaría muy mirando. Guay, ¿eh? Sí. Estaría Tamara, tú que eres muy fan de Benetton. Ahora vamos a entrar a Benetton y me echo una manilla. Para buscarle algo a Gala. Vamos a entrar a Primor. Vale. Le compramos a mi hermana Pepi, ¿eh? Vamos a Disney y le compramos a mi hermana Pepi. Oye, tu hija ya es morenita, ¿eh? Todos los que te faltan están en su maletero, ¿vale? Rojita. No, digo. Y mía también está dormida. ¿Veis cómo están sincronizadas? Sí, ya sabes. Están súper sincronizadas, ¿ves? Súper dormidas. Cuando lloran las dos. Teta, y se vuelven a dormir, sí, las dos a la vez. De hecho, ya no sé. ¿Sabes? Si increíble. Estaba de ya. Venga, cállate que Gala ya está dormida. Bueno, yo te ayudo con Benetton. Sí, por favor. ¿Y tú me ayudas con Primor? Venga, contra. Mirad, le acabo de decir a Vero que mira qué cosa más chula han sacado para ponerte. Que el otro día decía yo en mi canal que me quería hacer yo unas mechitas, sí, rosas, pero esto que solo te dura un día. Está guay, mejor por si acaso te queda mal. Claro, claro. Que por cierto, se te pega. O para alguna ocasión. Tu canal, qué violeta.
No, pues a mí me mola, ¿eh? Es el que yo uso. Claro, porque le estaba diciendo a Vero que tengo la piel grasa y que quería así uno así guay. Con este es el mate, ¿no? Sí, el infalible mate. Es el que yo uso. A ver, porque yo te... Un montón de mate. Y un colorete, quiero chulo así... Guay. Colorete... Yo es que uso los polvos bronceadores de colorete. Ahora sí que no sea demasiado rosáceo. Sí. Dando más marroncito. Las rosatas me gustan más para lo que es veranito. Sí, diciembre. Me acaba de decir Vero que está en la Plaza de la Constitución y Mía nació el 6 de diciembre, que claro. Es el día de la Constitución. Así española. La plaza de tu niña, por ser el año. Mi niña. Y ya, mira, he salido con una tienda de primor. Sí. Sí, sí. Ya pico, o sea, ya pico tabara. No puedo irme ni con Vero ni con Pepi, que entienden demasiado. Qué va, vamos. Me he cogido un colorete que es muy parecido a uno que me dejó ayer. Pepi. No, la madre. Yo ya no le digo ni la madre, la madre de Vero, y quedó súper bonito y hemos encontrado uno bastante parecido. Sí. A ver qué tal. Es uno de Kiko Milano que tiene mi madre, que tiene como toquecitos dorados y marrones. Bueno, ya te dejo, dice cuál es. Una sí se ha comprado, Tamara ya lo enseñará, vamos. Sí. Y yo lo enseñaré de mi madre. Sí, sí. Es muy chulo, es muy chulo. Muy guay, sí. Para ahora sí, para invierno, para esta época. Sí, queda muy mono. Y yo quería ir a Benetton, pero los niños han dicho, ni coño, que son las 2:30 de la tarde, hay que ir a comer. Es verdad. Y le dije a Vero que hay una ropa de muy buena calidad y estaba todo al 70%. Joder, es que no. Y me ha dicho Vero, pues podríamos pasarnos, pero es que se nos ha hecho súper tarde, entre unas cosas y otras. Sí. Ya son las 2:30, ¿no? 2:30. Sí. Así que vamos a ir a comer. ¿Pero? Porque luego Javi también a las 6 y algo, ¿no? No sé. O a las 5:45. Sí. A las 6:15 tiene Javi una entrevista para su libro en la radio, así que también tenemos ¿tiene que prisa? Agilizar. Sí, sí, porque sí, con sí. Las niñas, dale el pecho, cámbiala. Pues vamos a comer, tal. Comemos en 3 horas. Exagerado, vamos. Cerramos el restaurante. Sí. Y mía es rápida, pero Gala se puede tirar, vamos. Sí, a Gala le pasa como le pasaba a Martina de pequeñita, que sí. Se dormía, le costaba más, se entretenía, y al final tardas una hora en darle sí, el pecho. Exagerado. Así que nada, y ahí van los chicos. Sí. Van todo el rato ahí de chachala. Luego dicen de nosotras. Es verdad. Con Martina. Sí, Martina que tiene una papitis que es que no se separa de su no, padre. Es su papi. Y Mía y Gala van dormiditas. Y el bolsito de Johnny. El bolsito, mira. Johnny. Qué bien te queda el bolsillito. Que Javi te haga una fotito para Instagram. Así con tu bolsito y tu app. Ahora, cuando lleguemos al Benetton, tengo que chiquita. No, es que el Benetton no lo hemos pasado ya. Ah, vale. ¿Cómo ha dicho cuando nos pasemos? Que yo, mi ansia por Benetton, pues espera. Estamos enmayados. Me hace mucha gracia algunas expresiones. Pero se me pegan algunas cosas. Pues estamos en un restaurante que se llama Matambre, que nos ha traído aquí Javi. Sí, es una taberna, ¿no? Más. Sí, un sitio de tapeo, ha dicho Javi. Sí. Es aquí típico. Ahí de aquí. Ahora, cuando alguien se pide algo especial, de ahí llueve cerveza. Ah, me encanta. Qué bobo. Es muy bonito el sitio. Está muy guay. Muchas gracias, Javi, por tenernos aquí. Súper rico todo. Muy, muy bueno. A ver si te queréis, han traído las croquetas de jamón. ¿Están? O sea, de cocido. Y la broma de la salsa blanca muy buena, pues es que la blanca no sé qué es. Pues será maonesa. Sí. Digo yo. Así que nada, Mía sigue durmiendo y Martina portándose súper bien. Sí. Cuchufletillas, acabamos de salir de comer. Jo, qué bien se ha comido en el sitio, ¿verdad? Uh-huh. La verdad es que donde vamos, por lo menos o hemos tenido mucha suerte. Sí, o hemos. O en los sitios que hemos estado aquí, en Málaga, en la zona de Málaga. En Málaga, sí. A ver. ¿Qué nos estaba explicando? Sí, que ¿Vera? A nuestra catedral, a la de Málaga, le llaman la manquita porque no, una de las torres no está terminada. Anda, ¿es verdad? Esta sí y esa no. Oh, qué curioso, ¿y por qué? Sí. La verdad, no lo sé. No había presupuesto en esa época. No sé, pero tía, llamó así. Dijeron una vez que la iban a terminar y yo pensando, no, tío. No, porque le llaman la gracia, gracia, ¿verdad? Gracias a esa. Claro, claro. Le voy a preguntar a Javi, la verdad, que no lo sé. Ay. Seguro que Javi todo lo sabe, porque sí, Javi es una enciclopedia andante. No tiene su gracia, ¿verdad? Es como... Pero mirad qué chula. A ver. ¿Tengo que grabar con el iPhone?
porque me he quedado sin memoria en la cámara. Mirad qué bonita. Está súper, súper chula. Preciosa. Mira qué plaza más mona. Para tomarte aquí algo en veranito. Ya mira, son las 4:54. Y ya pone Puerta de Atocha, la vía número 2, que nosotros haremos a las 7:05. Por una parte me da mucha penita porque me tengo que despedir de los coquetes, pero por otra parte también tengo ganas de llegar a Madrid, estar en mi casita y ver a mis abuelos y esas cosas. ¿Te gusta? Que el tema de la familia coquetes nos va a dar mucha penita. Oh. Oh. Bueno, Javi se va antes. Os llevamos en el corazón. Se va y se cae. Y la de aquí en el botón es que si no lo sube. Ah, sí. Ya la ha dado alguien. 14 minutos y 20 segundos. Vale, vale, vale. Te quiero. Ah. Aparca las prisas. Y Javi ahora se va a una entrevista. Así que nos despedimos antes de él. Sí. Te vamos a echar de menos, ¿eh? Sí. Pero bueno, nosotros hablamos. Como siempre digo, siempre nos quedará Skype. Martina está mirando esto, ¿vale? ¿Qué quiere? ¿Y la señora le ha dicho? A ver, la señora no. Natalia. Perdona. Le ha dicho... La señorita Natalia, entonces. Gracias. La señorita Natalia le ha dicho que cuando ella cumpla 4 años, yo le invito a un viaje. Vale. Palabra mía. Está grabado, está ¿eh? Grabado. Hay constancia, ¿vale, Martina? Martina, chócala. Chócala en los 5. Chócala. Ah, ya está, está hecho. Dicho, ya está hecho. Gracias. Me quiero despedir. Oh, mira, en serio, es increíble, pero yo siempre lo digo, que lo mejor de para mí de YouTube es verdad. En este caso con Vero, pues me ha dado súper, súper guay. Sí, es que somos muy parecidas. Súper guay, súper guay. Y encima ahora que tenemos bebés que se llevan un bebé. Claro. Y bueno, encima entre ellos, porque entre ellos sí. Es que son súper iguales, son súper iguales. Son súper, súper parecidos. Para que yo ni la paleta. Súper parecidos entre ellos, son increíbles. Hasta cuidadito. Vale. Familia. Muchas gracias por todo, Javi. Javi, gracias por todo. ¿Me suscribiré a vuestro canal? Venga. Vale. Tú tienes. Sí. Pues déjamelo luego en los comentarios para suscribirme al tuyo. Ah, bueno, yo tengo. ¿Quieres una de Pony? A ver, sí. ¿Para carnaval? ¿Quieres que te compre mamá una? Sí. ¿Sí? Ala, mira, ese es como tuyo de Elsa, encima de aquí también, de H&M. Qué chulo, ahora para carnaval, ¿es verdad? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Pero el de Ana no, que lo tenemos en casa. Vamos a ver este, mira. ¿Qué es este? Este, mira. Mira, de Pony. A ver si hay la talla. Este es de 4 a 6 años. Este es precioso. Toma, a ti, hija. Mira, con esto. Ay, qué mono, Yuki. Pues yo le voy a disfrazar de esto a mi hija, ¿me da a mí? Mira, de 2 a 4 años. A ver si hay de 1 y media a 2, que le va a venir mejor, porque mi hija es muy delgada. Es que son muy grandes. Mira, papá. ¿Este? ¿Este para carnaval? Mira. ¿Ese? Pero tía, no me va para niños, porque yo quiero disfrazar también a mía. No. El primero, si no. Está bien. De 92 centímetros, fíjate aquí. ¿Tú? Estos son los centímetros. Ah, si tú mides, hija, tu hija me dirá 54 o no, así. No, 50. Pues 50, pues no le va, ¿vale? A lo mejor a los de las bebés. Y este le voy a coger, obviamente, porque tendrá aquí con el unicornio, ¿verdad? Mío, mío. No, pero este. Toma, coge tú este. Que ese te viene grande, ese te viene grande. ¡No, no! ¡Sí, es el mismo! ¡Qué bonito! Este no me gusta. A mí me gusta mucho más este, la verdad. Sí. Porque además dice media manguita. De claro. ¡Ay, este también es súper chulo! ¿El de trueno? No, el de flamenco. ¡Ay, qué mono! El color me encanta, ¿eh? Sí, sí. Y por detrás que tiene. La verdad es que la cámara no le hace justicia porque... Uy, perdona, hija, no te he visto. En vivo es más bonito, ¿verdad? Es verdad que la cámara no lo hace. Para Martina ya tengo trajecito para carnaval. Joder, pero podría haber ido para mí porque es que así cuando se medien me encantaría vestirla. Iguales. Estaría, no hace mucha guay. Gracia. Mira, para disfrazarla de mini. Ay, verdad, pero eso es chico. Sí. Nos vamos. Camarita. Sí.
Nos ponemos pronto. Y traes a tu mami. Yo me la traigo, lo que pasa es que mi padre va a decir, pero bueno. Gala, ya no nos vemos hasta... ¿No? Te da igual, ¿no? Vale. Que ya tienes uno del pony. Muchísimas gracias. Esperemos que por la hospitalidad. Os vaya bien. Por todo. Ahora volviendo a casa, yo que sé, ¿dónde cuidáis? Sí, sí. Sí, nada. Muy tarde. Nada, no, no, no pasa nada. Yo diría, llamadme si necesitas lo que sea, pues claro, está mal. Esta lactancia nos encanta, ¿verdad? No, Martina, ¿qué me pasa de nariz? ¡Ay! ¡Me cago en! Pues eso que lleva Martina. Había un hombre afuera de una asociación contra el cáncer infantil que la vendía por 1 euro. Y claro, pues a la... Claro. ¡Ay! Siempre has sido un poco payasa. ¡Ay! Te he quedado muchísima. Sí. Bueno, son las... 6:45. En... una hora y 20 minutos sale nuestro tren. Y la verdad es que, aunque hemos estado muy a gusto, ahora, por ejemplo, hoy, estos dos días hemos estado muy a gusto con Javi y con Vero. Sí, a mí también, joder, pero porque me caen bien y a saber cuándo le volveremos a ver. Ay, claro. se me ha caído la nariz. Bueno, luego la cojo. ¿Cómo en casa? En ningún sitio. Va a comer esa, la vamos a cambiar. Probablemente tomemos una Coca-Cola o algo. Martina, que meriende. Y para casa. Encima vamos a llegar tarde, así que... ¿De qué te ríes tú? Pero bueno, sin vergüenza. ¿Te ríes de mamá? ¿Te ríes tú de mamá? ¡Uy! ¿Y esos sonidos qué haces tú? Agüe, agüe. Mira, mira, papá. Va cargado, cargado. Bueno, pues ya vamos a coger el ave. ¿Ya nos vamos? Sí, sí. Voy a poner los ruidos blancos. ¿Ha estado bien? ¿Eso está, te hemos comprado para carnaval? Es que el mono, yo lo he cogido. El que tú has cogido, ¿no? Pony, ah, que ha cogido el de pony. Ah. Claro, es que es de pony, ¿a que sí? Como de My Little Pony, que ahora le encanta. ¿Y la has elegido tú? ¿Y la hermanita de qué va a ir? ¿La hermanita de Mini? Sí. ¿Sí? Bueno. Vámonos a casa que vamos a llegar tarde. Súper tarde. Mirad. Bueno, ya han abierto, pero hasta las 7:05 no se va, ¿eh? Y son y media y 35. Todo bien, ¿no? 7:07, gracias. Vámonos, Martina. ¿Qué pasó? ¡Bien! Ahora hay tensión en el tren, ¿eh? Nos hemos sentado donde no nos corresponde. Pero hace paradas, así que hay que estar atento a las paradas. Se supone que a nosotros nos tocaba uno sin mesa, ¿vale? Y aquí... O sea, solo tenemos que ocupar dos asientos. Uno Jonathan, otro yo, encima mía iría mía y encima de Jonathan Martina, o al revés. Pero nos hemos puesto en una de estas de cuatro porque estaba vacía y así mía la podíamos dejar en el masicos y Martina no tenía que estar encima de Jonathan. Y aparte aquí atrás, como veis, está el coche y le podemos echar un vistazo desde aquí. Así que... Así que tensión. Es que este hace parada, el otro no hace paradas. El otro vino directo a Málaga, tío. ¿Y tenía wifi? Sí, esto no tiene wifi y encima hace parada. ¿A qué se me confundió? No. No, no saldría muchos trenes hacia Puerta Atocha. No, a las 7:05. A las 7:05, ¿no? Y ponía vía 2. Pero no lo hubiesen aceptado. Madre mía, cuchufletillas, vaya viaje de mi... Luego os contamos, pero hemos tenido una... Qué lío, de verdad, estoy de tren hasta aquí, estoy de viaje hasta aquí y tengo unas ganas de llegar a mi casa increíbles, de verdad, o sea, ahora mismo cómo estamos. Ahora hablamos, yo voy a... Ay, hay colas para los taxis. Sí, pero nosotros, o sea, como vamos a... Pero mira cuántos taxis hay, es que hay una barbaridad de taxis aquí en Madrid. Vente, Martín. Bueno, pues ya resulta que iba a editar el vídeo que estáis viendo, o sea, que habéis visto el vídeo de la despedida ya, de irnos a Madrid,
Y bueno, que al final he visto que no, no explicamos absolutamente nada, que no dijimos que nos había pasado en el AVE, sí, ni nada. No nos despedimos. No nos despedimos. Y ahora al editarlo pues me he dado cuenta. Y bueno, os vamos a explicar un poco que nuestro viaje de vuelta de Málaga a Madrid fue un verdadero caos. El viaje de vuelta, no el viaje en sí, fue el viaje de Málaga a Madrid. El viaje de vuelta. En el AVE. Resulta que bueno, que cogimos el AVE a las 7 y 5 de la tarde. Uh-huh. Y como cuando ya llevábamos media hora de camino, pues se quedó parado. Como una hora o cosa así. No nos explicaron nada hasta la media hora y nos dijeron que es que un tren que iba delante nuestra se había quedado averiado y que hasta que no lo sacaran de allí no nos íbamos a poder mover. Así que estuvimos como hora, hora y media ahí parados. Uh-huh. Horrible, porque teníamos a las dos niñas, no se podían mover, estábamos... Era horroroso. Y nosotros ya estábamos súper cansados y hartos. Y encima íbamos a llegar a las 1000 a Madrid, o sea, íbamos a llegar a las... Se está riendo esa todo el rato, ¿eh? Íbamos a llegar a las 12:30, una, que es lo que nos sucedió, que llegamos sobre las 12:30 o una. Sí. Y ya no podríamos coger el Renfe, porque Renfe... Sí, teníamos que coger taxi, además. Teníamos que coger taxi de Atocha a donde vivimos, nuestro, que por una parte mejor, la verdad. Y es muy cómodo. Y fuimos muy cómodos, pero ya era como trastocar todo lo que teníamos pensado, llegar súper tarde... Fue horrible. Y luego, otra vez se puso en marcha el tren, sí, y en cosa de 10-20 minutos se volvió a quedar parado. Y otra, estuvimos otra media hora parados. Horrible, horrible, chicas. Porque con las dos niñas y todo fue un verdadero caos. Llegamos del viaje hasta aquí. Sí. Pero bueno, lo importante es que llegamos sanos y salvos. Sí, que fue caótico, pero bueno. Por lo menos llegamos a casa y dijimos, va, vamos ahora a la despedida, pero es que... Llegamos tan cansados y tan mal que al final dijimos, mira, ya lo grabamos mañana. Y luego ya se nos ha olvidado. Y hoy que estaba editando ese vídeo, digo, vamos a despedirnos y vamos a explicarlo, porque si no va a quedar súper raro y no van a saber qué nos pasó. Pero no fue mal por el hecho de esperar, sino porque, jo, con las dos niñas tan pequeñas ahí encerrados y todo, era un verdadero rollo. Bueno. Así que nada, cuchufletillas, nos vamos a despedir otro día, pero bueno, nos despedimos del blog. Espero que os haya gustado, que nos sigáis, que os suscribáis al canal. Y nada, un beso muy, muy grande. Ah.